guztioi. Eta lenik eta behin eskerrak emaneiko nituzke alde batetik eh, inobaskeri. Inobaskek emandako gonbidapenagatik. Baita donostiako udaletxeari ere eta zuei nola ez hemen eh, egoteagatik. Bueno, ni Manol Pradales naiz, eh, Bizkaia sedeko zuzendaria, eh, Bizkaia sede elkarte pribatu bat da, baina Bizkaiko foru aldundiak sustatu egin duena, azken zeil urte hauetan, ba, baita Bizkaiko enpresa batzuekin batera eta unersidadekin batera. Eta gaur hemen nago, batez ere eskatu zidatelako, e, aurkeztu beharko genukela egin den azkenengo lan bat. Lana izan da e, gida bat, e, Euskadin bizi eta lana egiteko gida bat, bereziki zuzendua dagoana ikertzaile eta maila haundiko profesionalei. Orduan, e, bueno, hori egingo dut eta e, batez ere, e, interneteko laguntzarekin batera saiatuko naiz Guiar en estructura, piscat, Ere y custen. ¿eh? Bueno, es que ricasco y muchas gracias, como decía, a Innovasque por la invitación, al fomento del Ayuntamiento de Donostia y también a todos y todas vosotras por estar hoy aquí. Tenemos solo diez minutos y se me ha solicitado que haga una presentación eh, de la última iniciativa que hemos llevado a cabo, que ha sido básicamente la de la preparación de la guía para vivir y trabajar en, en Euskadi. Antes de empezar, sí me gustaría situaros, eh, ya que quizás en Guipúzcoa, eh, Vizcaya Sede es algo menos conocida que en Vizcaya. Vizcaya Sede es una entidad privada que surge a finales del año 2005, o al menos inicia su actividad a, las, a finales del año 2005, una entidad que fue promovida por la Diputación Foral de Vizcaya junto con empresas eh, importantes en el territorio y junto también con las universidades de Deusto y de la UPV, y cuya misión eh, exclusivamente ha sido la de favorecer los procesos de atracción, retención y vinculación de talento en el territorio histórico de Vizcaya. Y además con especial dedicación a aquellos proyectos que tuvieran un carácter más innovador. Nosotros, por lo tanto, venimos trabajando desde hace ya más de cinco años en este ámbito, en el ámbito del talento, y lo que hemos desarrollado ha sido eh, un conjunto de actividades y una puesta en marcha de servicios y programas específicos para trabajar en estos ámbitos de la atracción de talento, la retención de talento y la vinculación de talento, que son ámbitos, por cierto, bastante diferenciales. Por lo tanto, nosotros eh, digamos que atesoramos una pequeña experiencia eh, en el ámbito de, del talento desde entonces. Mm, somos una entidad relativamente pequeña eh, desde el punto de vista de la estructura, que procuramos colaborar con otras entidades del entorno. Pertenecemos como eh, Innovasque o IKERVASque a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tenemos, de hecho, firmados convenios tanto con Ikerbasque como con Innovasque para poder colaborar en estos ámbitos. Y eh, ciertamente mmm, vamos a presentaros una guía que es novedosa en la medida en la que es la primera guía de este tipo que existe a nivel de la comunidad autónoma vasca, pero que eh, de alguna forma bebe de una guía previa que ya se había desarrollado para el ámbito del territorio de Vizcaya desde el año 2007. Hemos colaborado con Innovasque en el desarrollo de esta guía a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca, pero insisto en que ya hemos partido no de cero, sino de algo que existía y que se había trabajado el año 2007, que era la guía para vivir y trabajar en Vizcaya. Bueno, es una guía eminentemente práctica y que eminentemente busca convertirse en un instrumento, en una herramienta a disposición de los investigadores y de las personas altamente cualificadas que vengan a, a trabajar a la comunidad autónoma vasca. Básicamente lo que pretende es eh, informar de una manera práctica de una multitud de aspectos. Que suelen presentársele a una persona que va a trabajar a un país distinto al suyo de origen y que normalmente genera eh, muchísimas problemáticas. De tal modo que, como podréis ver en la guía, eh, la guía tiene básicamente dos partes. Eh, si podemos, si os fijáis un poquito en la parte izquierda, eh, hay una primera parte introductoria, que es una parte en la que se sitúa Euskadi, se sitúa. De alguna forma, Euskadi en los grandes términos es la gran foto del país que tenemos, de los indicadores desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de calidad de vida, y con una incidencia, eh, con un foco importante en el sistema eh, vasco de innovación. Básicamente creíamos que era algo que había que trabajar más y que se debía dar a conocer más. Quizás es más conocido para los que estamos aquí, pero sigue siendo un gran desconocido para la gente que viene desde otras partes del Estado, de Europa o del mundo a trabajar a Euskadi. Por lo tanto, nos parecía importante situar en esa primera parte el, el foco macro de lo que es Euskadi y, por otro lado, el foco más micro del sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación. Y a partir de ahí entramos ya en las cuestiones que más... Eh, le preocupan a un investigador que viene a trabajar entre nosotros y que eh, tienen que ver en primer lugar con la entrada y residencia. Todos y todas conocéis la multiplicidad de problemas que surgen desde el punto de vista de visados, desde el punto de vista de trámites administrativos y además eh, problemas que se suelen... Eh, solventar más eh, favorablemente en el caso de los eh, comunitarios, de los ciudadanos con eh, ciudadanía comunitaria europea, pero que se complica sobremanera entre aquellos que son de terceros países. Por lo tanto, el primer apartado de entrada y residencia eh, básica pone, pone, pone el foco ahí. Tengo que decir en este punto que yo creo que la guía en estos momentos. Eh, tiene una ventaja competitiva y es que eh, a pesar de que ha habido una modificación con un nuevo reglamento de la ley de extranjería el 18 de abril de este mismo año, por lo tanto hace poquísimo tiempo, nosotros ya hemos incorporado ya hemos incorporado esa información y eh, además teniendo en cuenta que hasta el día 1 de julio no entra en vigor el nuevo reglamento, con lo cual eh, hemos tenido la posibilidad de acceder a la información y eh, hay algunas buenas noticias que a mí sí me gustaría remarcar y que están ya presentes. ¿no? La nueva normativa reduce de 90 a 45 días la obtención de permiso de residencia y trabajo para investigadores de terceros países. Es una muy buena noticia porque significa que vamos a poder agilizar y vais a poder agilizar la captación, la atracción de personal investigador de, eh, de partes de fuera de la Unión Europea de forma mucho más rápida y también se fomenta la competitividad de las propias empresas privadas estableciendo un mecanismo más ágil para atraer personal altamente cualificado a través de la eh, conocida ya famosa tarjeta azul. ¿Eh? Eh, la información relativa a este tema también está presente en esta guía y por lo tanto os eh, animaría a que si tenéis alguna cuestión la podáis ir viendo ahí. Por otro lado se recogen dentro del nuevo reglamento de la ley de extranjería, se recogen eh, muchísimas posibilidades, pero yo destacaría cuatro supuestos que suelen ser los más demandados y los que más están ocupando y preocupando a la red vasca de ciencia, tecnología e innovación en estos momentos cuando quiere atraer a una persona foránea. Eh, de 266 artículos, por lo tanto, cuatro eh, temas que entiendo que pueden ser más importantes. Eh, hay nuevos supuestos en relación con la estancia por estudios, movilidad de alumnado, eh, prácticas no laborales o servicios de voluntariado, que es un gran aspecto que a veces aparece. Uno segundo, que es la residencia temporal eh, y trabajo para investigadores de carácter muy temporal. Y el caso de Donostia, el DIP, etcétera, que salía antes, es un caso muy paradigmático en ese sentido. Hay una circulación de talento muy elevada y, por lo tanto, aquí también existen algunas novedades. La residencia temporal y trabajo de profesionales altamente cualificados que sean titulares de la tarjeta azul de la Unión Europea. También hay algunas novedades en ese sentido que convendría conocer y la residencia temporal con excepción de la autorización de, de trabajo. Eh, están ya recogidas estas cuestiones y estas eh, excepciones en la, en la guía. La guía, además eh, de estos temas, eh, yo creo que sobre todo eh, tiene algunas otras virtudes, ¿no? que son los siguientes dos apartados, el apartado de trabajar en, en I ⁇ de Masí y el apartado de vivir en Euskadi. En el apartado relacionado con trabajar en I, más de más I, básicamente aparece una información muy práctica sobre las modalidades de contratación del personal investigador. A veces uno se pierde en el marasmo de contratos y cuestiones de carácter más administrativo y burocrático. E intentamos a través de este punto, eh, de alguna forma, eh, arrojar cierta luz e incluso. Eh, a ayudar a que se entienda mejor cómo eh, encaminarse por, por esa complejidad de, de laberintos burocráticos. Eh, también aparece información relativa al Estatuto del Personal Investigador en Formación. Cuestiones como la Carta Europea del Investigador, cuestiones relativas con ofertas de empleo, con el mercado laboral de los familiares. Ya sabéis que muchas veces para atraer a un investigador, el cónyuge o la pareja es un elemento fundamental y si no se resuelve ese tema, pues complicado atraer a, a un investigador, por mucho que intentamos competir con cuestiones relativas con salario, proyecto, etcétera. A veces la familia es el elemento determinante. Eh, y bueno, información de interés eh, sobre todo concerniente a seguridad social, papeleos relativos a estas cuestiones, todo el área de la fiscalidad que les trae por la calle de la amargura a más de, de unos y de otros, eh, cuestiones que en algunos ámbitos son importantes relativas a patentes, propiedad eh, industrial e intelectual. Y, eh, como no, la cuestión de la homologación de los títulos, títulos universitarios extranjeros que hoy por hoy siguen eh, generando problemáticas. Y el último bloque, y finalizo un poco con esto la presentación mh, de los grandes rasgos de la guía, os animo, insisto, a que entréis en ella y la veáis, pues tiene que ver más con cuestiones relacionadas con vivir en, en Euskadi, cuestiones relacionadas... Con eh, integración, por lo tanto social y cultural. Eh, por un lado, hay una parte muy logística, alojamiento, vivienda, eh, etcétera, y hay otras cuestiones más eh, ligadas con la integración, ¿no? todo lo relacionado con ocio, con eh, incluso cuestiones de carácter educativo y cultural. Por supuesto, aparece información muy relevante sobre Osakidecha y los sistemas privados de asistencia sanitaria, porque es otro tema importante. Comunicaciones, transportes, eh, movilidad en términos generales dentro de la propia comunidad autónoma vasca y eh, elementos quizás secundarios, pero que a veces también tienen un papel importante, como son la asistencia legal y cuestiones relacionadas con, con los idiomas. Yo sí quisiera decir, antes de finalizar mi intervención, que la guía que está disponible tanto a través de la página web específica guiaeuskadi.org, como entiendo que desde la propia página de Innovasque y como sin duda también desde la propia página de Vizcaya Sede, eh, bueno, mmm, quiero decir que no es más que que no es poco, pero que no es más que un instrumento. Y la guía otorga mucha luz sobre muchos aspectos y ayuda a dirigir mejor los esfuerzos y el trabajo que a veces conlleva la contratación de una persona foránea altamente cualificada. Nosotros en Vizcaya Sede, tengo que decir que cuando pusimos en marcha la guía, para Vizcaya el año 2007, también pusimos en marcha un servicio que es el servicio de acogida. Un servicio que, valiéndose, por supuesto, de la guía, eh, también eh, lo que ha hecho es eh, desarrollar un acompañamiento personalizado a los investigadores y personal altamente cualificado que ha venido a Vizcaya. Y en ese sentido, lo cierto es que podemos decir que la crisis no le ha afectado al servicio. El servicio se puso en marcha oficialmente el año 2007 y año tras año los números de personas que han requerido, eh, han demandado el servicio de acogida en Vizcaya ha ido aumentando. Y yo creo que eso es una buena noticia en el sentido de que eh, eso implica que hay más circulación de personal altamente cualificado en el territorio de Vizcaya y entiendo que también en el conjunto de la comunidad autónoma vasca que por lo tanto el entorno cada vez se está abriendo más. Y tengo que decir que hasta la fecha pues, el servicio ha atendido a más de 250 profesionales, dentro de los cuales también están muchísimos investigadores, pero también tecnólogos, profesores universitarios o eh, personas altamente cualificadas que van a trabajar a la empresa. Más de 250 profesionales y atendidos, atendidos eh, ya de todos los continentes, desde personas del continente africano, Marruecos, Camerún, Argelia, del continente americano, desde Latinoamérica, Argentina, Bolivia, Brasil, hasta Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela, Puerto Rico, Arabia Saudí en Asia, China, India, Irán, Japón, Vietnam desde Europa, de todos los países de la Unión Europea y también de países europeos como Rusia, que no son miembros de la, de la UE, Turquía, incluso también desde Australia y otras partes del Estado. Con esto eh, quiero decir que eh, afortunadamente eh, creo que hay cada vez más una mayor circulación de talento en nuestro territorio y también en la propia Comunidad Autónoma Vasca, que son muchísimas las organizaciones que han optado eh, por buscar una mayor cualificación de sus, eh, de sus estructuras de capital humano y que en este sentido pues, eh, la guía espero que también aporte eh, un plus que nos ayude a todos a seguir trabajando en este sentido. Simplemente como curiosidad, los temas... Que más se nos demandan y sobre los que más consultas eh, nosotros estamos respondiendo son, en primer lugar, vivienda y alojamiento, en primer lugar, vivienda y alojamiento y talent house. En Donosti es una excelente eh, posibilidad para resolver esas cuestiones. En segundo lugar, las condiciones de entrada y residencia para ciudadanos de terceros países, porque, como decía antes, la cuestión de la Unión Europea está mejor resuelta. En tercer lugar, todo lo relativo al sistema sanitario y de salud, desde cuestiones de tarjeta sanitaria hasta especialistas médicos eh, que puedan atender en inglés, etc. Esto es un elemento muy demandado. En cuarto lugar, eh, aquellos que vienen con familia y que vienen con hijos o hijas tienen eh, necesidades relacionadas con la escolarización, con el sistema educativo y ya en quinto lugar pues eh, cuestiones más eh, relacionadas con contrataciones eh, seguridad social fiscalidad etcétera estos son los eh, cinco grandes temas los cinco grandes temas estrella lo que no significa que otros muchos también no estén eh, demandados sin más eh, es que recasco